Comunícate con Béisbol Caliente solo para promociones. Visítanos en Amazon.com JY a Rosario LLC. Estamos en la plataforma de Walmart JY a Rosario LLC. Para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado, Diamond Dio 7 en eBay, la más grande. Saludos, señoras y señores. Esto es Béisbol Caliente con un servidor, Pedro Rosario. Pero primero que todo, como siempre, vamos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi Dios, días tras días a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Dándoles las gracias a Dios y a cada uno de ustedes, le quiero pedir por favor que debajo de este video y de todos nuestros contenidos están los enlaces, ¿verdad? Los links de nuestros proyectos, nuestros canales de YouTube, Vaina Sports. Vaina Sports está debajo aquí el enlace, así que vaya, suscríbase para que siga apoyando lo que hacemos, ¿verdad? Y también Dembow Deportivo. Dembow Deportivo son canales de este servidor Pedro Rosario y la familia que son ustedes, Béisbol Caliente. Así que, por favor, vaya, suscríbase, comparta, dele me gusta a lo que hacemos en Vine Sport y en Dembow Deportivo. Y también en nuestras redes sociales de Instagram, TikTok y Twitter, lo que es X ahora. Asimismo, usted busca Béisbol Caliente RD y si quiere seguir enterándote de lo que acontece en el mejor béisbol del mundo, la MLB, y en el béisbol invernal, también búscanos en Facebook, pero ahí nos encontrará como Pedro Rosario. Así que por favor, vamos a apoyar lo nuestro. Señores, estamos satisfechos, nos sentimos bien. Julio Urías regresa a las grandes ligas. Julio Urías regresa a las grandes ligas. El juez que llevaba su caso en Los Ángeles no le puso cargos graves al mexicano Julio Urías. Primicia, usted se va a enterar lo que pasó con este tremendo pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, un lanzador que le hace falta a esa organización. Julio Urías no recibió cargos graves en su contra y aquí le vamos a decir lo que hizo el juez, lo que dijo en contra o a favor de Julio Urías en ese caso de supuesta violencia contra su novia o su esposa, ¿verdad? Contra una dama. También le vamos a seguir hablando de más informaciones. Estas son las cuatro razones por la que los Yankees de New York deberían de traer de regreso a Gary Sánchez si firman con Blake Snell. Hace dos o tres días yo le subí eso, que Gary Sánchez pues muy posiblemente esté en la organización de los Yankees de New York en este 2024. Vaya Béisbol Caliente para que se entere. Pues este lanzador viene de una de las mejores temporadas en su carrera, tras ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional con Gary Sánchez como receptor. Cuando comenzó la temporada pasada, que Sánchez pues no estaba detrás del plato, ¿verdad?, recibiéndole los lanzamientos a Blake Snell con los Padres de San Diego, iba de mal en peor ese señor. No estaba haciendo su trabajo bien. Tan pronto llegó Gary Sánchez, eso le dio un giro del cielo a la tierra y mire, ganó el premio Cy Young. Así que Blake Snell es el mejor lanzador abridor disponible en el mercado y los Yankees de Nueva York necesitan respaldo en su rotación. Gerko necesita ayuda. La intención del conjunto del Bronx es tener a los dos ganadores del Cy Young del año 2023
en el equipo para esta temporada 2024. Bueno, por lo menos, tienen una intención. Ante la desilusión de no conseguir los servicios de Yoshinobu Yamamoto, yo cogí este hombre mejor. Tiene más experiencias en las grandes ligas, 2 premios a John. Digo yo, usted déjeme su comentario ahí, déjeme saber. Pues Yoshinobu Yamamoto, este hombre prefirió firmar con los Dodgers de Los Ángeles y no con los Yankees de Nueva York. El equipo que es liderado desde la gerencia por Brian Cashman necesita firmar Snell para poder tener un equipo competitivo en esta temporada. Y los Yankees siguen durmiendo. Todos los días van a agarrar un lanzador bueno, un pelotero bueno, y solamente se hace pues espuma la cosa y se va. Una de las claves en la gran campaña de Snell fue Gary Sánchez, quien como receptor, lo que le estaba diciendo, ayudó a los Padres de San Diego para que esta gente consiguiera la mejor versión del lanzador Blake Snell. A continuación, 4 razones por las que Gary Sánchez debe volver al Bronx si esta gente firma a este lanzador zurdo que ganó el premio Cy Young con los Padres de San Diego. Número 1, Sánchez fue la clave en el Cy Young de Snell. El zurdo, escuchen, dejó marca de 14 juegos ganados, 9 perdidos, con 2.25 de efectividad. Líder de la Liga Nacional. También ponchó a 234 bateadores, solamente dio 99 bases por bola, la menor cantidad del viejo circuito. Y este hombre estuvo 1.18 de WHIP, 1.18 de WHIP en 180 innings de trabajo en 32 aperturas. Ganó el premio Cy Young por segunda vez en su carrera y se mostró dominante con Sánchez como receptor. Esta combinación la podría repetir en el 2024 con Gary Sánchez siendo el catcher particular del zurdo si llega a Nueva York. Número 2, viene de un año bueno ofensivamente hablando. Gary Sánchez, este hombre mejoró sus números este año que pasó y volvió a dejar pinceladas de lo que fueron sus mejores momentos, en aquel tiempo con los Yankees de Nueva York. El veterano dejó una línea ofensiva de 217, 288, 492. Pegó 9 dobles, 19 jonrones, empujó 47 carreras. Todavía debe mejorar su promedio de bateo, que ha sido su gran falla en los últimos años, debido a que su producción de carrera y jonrones se ha mantenido en un buen nivel. Número 3. Tiene un valor en el mercado asumible, Gary Sánchez. Este hombre tiene ese valor que es de 9.1 millones de dólares anuales y los Yankees podrían intentar convencerlo para acordar por una temporada. Sin embargo, de acuerdo con varios reportes, el dominicano quiere un contrato por 3 años que igualmente sigue siendo asumible para la gerencia del Bronx. Según los expertos, Sánchez quiere un acuerdo de 3 años y alrededor de 27.4 millones de dólares, que no estaría nada malo. Número 4, él mejoró sus números como catcher en el 2023. Una de las críticas que había tenido Sánchez en los últimos años había sido su capacidad defensiva. Sin embargo, esto lo trajo durante los campos de entrenamientos pasados y se vio reflejado en su buena actuación defensiva en el 2023. Su brazo sigue siendo uno de los más potentes entre los receptores de las grandes ligas y es algo que no deben dejar pasar los Yankees por debajo de la mesa. Y la organización de los Mulos del Bronx deja pasar la cosa por debajo de la mesa. El ratón que se lleva el queso. Todos los Yankees de Nueva York se ponen ahí medio flojos. Vamos a seguir hablando ahora de lo que acontece en el béisbol de las grandes ligas con un lanzador estrella. Julio Urías, el mexicano, señores, regresa a las grandes ligas este hombre. Vamos a ver lo que pasó porque estamos alegres, señores. Escuchen esto. Fiscalía de Los Ángeles no presentará cargos graves contra Julio Urías. ¿Qué significa? Que hay que traer a ese hombre de vuelta.
Fiscalía no va a presentar ningún tipo de cargos graves contra él. El ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles recibió una noticia alentadora en medio de su caso por supuesta y alegadamente violencia doméstica, la cual podría truncar su carrera en las Grandes Ligas, pero esto no será así, señores. Este ex lanzador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Julio Urías, recibió esa noticia, señores, que lo tiene muy feliz, muy happy. Esto es en el caso que se le estaba llevando a él, por supuesta y alegadamente, pues, esa violencia que tuvo contra su esposa Daisy Pérez. Y es que la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles decidió que no presentará cargos por delitos graves en su contra, informó Alden González de ESPN. El caso pasará a la oficina del fiscal de la ciudad para consideraciones de presentación de delito medio, lo que podría hacer que Urías no pierda su carrera en las Grandes Ligas pese a reincidir en el delito. O sea, es reincidente, a reincidir en el delito, señores. No va a perder la carrera. Sin embargo, su segundo caso por violencia doméstica le pasará factura y el último reporte de Atleti aseguró que recibirá una suspensión ejemplar por parte de la MLB, que ya lo castigó con 20 partidos en el 2019. Urías fue arrestado el 3 de septiembre a las afueras del BMO Stadium de Los Ángeles por reportes de tercero y recibió cargos de causar lesiones corporales a su pareja. Salió él bajo fianza con el pago de $50,000 y tenía cita para una audiencia el 27 de febrero. Tenía cita él para esa audiencia. Esto fue en septiembre del año pasado, a la cual nunca se presentó. Urías, en el año 2019, recuerden bien, fue arrestado después de haber discutido con una mujer y empujarla al suelo en el estacionamiento de un centro comercial. En aquella oportunidad pagó una fianza de $20,000, recibiendo la mencionada suspensión de la MLB. Julio Urías y Wander Franco recibirán suspensión muy largas después de que revisen bien sus casos. Escuchen bien, Julio Urías y Wander Franco recibirán una suspensión muy larga después de que se revisen sus casos. Ambos no serán elegibles para jugar en la MLB en el 2024, dice este reporte de Jim Bowden. Así que, señores, tanto Wander Franco como Julio Urías regresan a las Grandes Ligas. Y si a ti te gusta lo que acabas de escuchar, dale un buen me gusta a este y todo nuestro contenido. Suscríbete a Béisbol Caliente, oprime la campanita de notificación, déjanos tu comentario, hazte miembro por menos de $1 al mes de este canal. Y por favor te pido que debajo de este video, debajo de todos nuestros contenidos, están los links, están los enlaces de Vaina Sport y también de Embo Deportivo. Vayan allá, suscríbanse y apoyen a este servidor Pedro Rosario. Como siempre yo le digo, familia, yo soy Pedro Rosario, esto es Béisbol Caliente y yo le digo lo siguiente: que Dios le bendiga a todos. Gracias.